días, hermanos motociclistas en México y por supuesto en Yucatán. Esta es una cápsula para el programa Notimañoso y estamos aquí en uno de los mejores lugares para desayunar. Estamos en la ciudad de Motul, a 35 kilómetros de la capital del estado, Mérida, y estamos aquí en el mercado de la ciudad, en un hermoso lugar, en un hermoso clima, para venir y desayunar con la familia, con el club, con los amigos, con la esposa, con la novia. Estamos degustando los internacionales huevos motuleños en el restaurante de Doña Evelia Arce. En unos momentos más vamos a estar entrevistando al personal que trabaja en esta área para que usted esté más informado y pueda venir y visitar con toda confianza y con toda seguridad el restaurante de Doña Evelia Arce en la ciudad de Motul. Un saludo y un abrazo para todos. ¿Qué tal, amigos de Notimañoso? En este momento nos encontramos aquí mismo, dentro de la cocina de Doña Evelia, junto con Doña Evelia, que está trabajando y que es incansable en su trabajo para prepararle los mejores huevos motuleños de toda la península, que digamos la península mejor de México. Doña Evelia, como siempre, es un gusto poder saludarle. Aquí estamos. Trabajando como loca, todo el día. Como siempre, para poder darles un servicio como ustedes se merecen. Perfecto. ¿Qué horario nos puede? De 8 de la mañana, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados y domingos, de 8 a 1. A 1 de la tarde, perfecto. De 8 a 1 de la tarde, sábados y domingos. Perfecto. Aquí mismísimo, desde la cocina de Doña Evelia, huevos motuleños de Doña Evelia Arce, para Notimañoso, Jorge Canto. Gracias, Doña Evelia. Mucho gusto. ¿Qué tal? Buenos días, amigos de Notimañosos. En este momento nos encontramos aquí en Motul, Yucatán, y no poder venir a Motul, Yucatán, si venía a probar los huevos motuleños de Doña Evelia. Y en este momento estamos con nuestro buen amigo Chelón, como lo conocemos todos, con su amable atención todo el tiempo. Chelón. Mucho gusto, Jorge. Es un placer tenerte aquí en Motul con nosotros y a todos los grupos de motociclistas que nos visitan. Exactamente. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué tiempo tiene el establecimiento este con ustedes? Tenemos, vamos para 14, 15 años ya con el negocio de los huevos motuleños. Tengo entendido que tu madre inicialmente tuvo que ver algo con la creación de los huevos motuleños o algo que ver tu familia. Mira, directamente no. Con la creación de los huevos motuleños, porque el creador es don Jorge Siquet Febles. Ah, ok. Y mi mamá aprende a hacer los huevos motuleños en la casa de mi abuelo, casa de todos ustedes. Gracias. Con la receta que, pues, de la familia, o sea, que llega a conocer la familia Siquet, a la familia, y de ahí empieza a cocinar los huevos motuleños. ¿Qué promedio de gente recibes el fin de semana, por decirlo? El fin de semana. Realmente nunca he sacado la cuenta, pero tenemos, te puedo decir que tenemos más de 300, 400 personas. ¿Mesas cuántas hay? Aproximadamente unas 50. 50 mesas, estamos hablando entonces no de 300, 400, estamos hablando de 600 o 700 personas. Así es, aproximadamente. Perfecto, Chelón. ¿Todos los días trabajan? ¿Qué día no? ¿Qué día descansan para nuestros amigos que estén enterados? Los días de descanso vienen siendo el 25 de diciembre, el 1 de enero y el Viernes Santo. ¿Todos los demás? Todos los demás días, si no hay ninguna complicación o algo, un caso especial, estaremos trabajando y recibiéndoles con los brazos abiertos. ¿A partir de qué hora? De 7:30 de la mañana a 1 de la tarde los fines de semana y entre semana de 7:30 a 3 de la tarde. Perfecto, eres muy amable. Gracias por esta entrevista. Amigos de Notimañoso, no dejen de venir acá a los huevos motuleños de Doña Evelia en Motul, Yucatán. Chelón les va a atender personalmente. Bienvenidos sean todos. Seguimos aquí en la ciudad de Motul. Estamos aquí por entrar al Museo y Biblioteca de Felipe Carrillo Puerto. Exactamente enfrente del mercado donde están los huevos motuleños y el mercado municipal. Estamos aquí. Es un buen lugar para venir y conocer un poco acerca de la historia y la biografía de Felipe Carrillo Puerto. Estamos los que les gusta leer y conocer un poco más de nuestra
nuestra historia en Yucatán. Este es un buen lugar, en Motul, la Biblioteca y Museo de Felipe Carrillo Puerto. Estamos aquí con Miguel, el encargado del museo y la biblioteca. ¿Y qué es lo que nos ofrece este lugar, Miguel? Bueno, pues aquí en la biblioteca de Casa de Carrillo Puerto pueden encontrar varias cosas de su pertenencia de Carrillo Puerto, como una prenda de vestir, también un rifle, un machete, que está en la parte de las vitrinas. Y también puedes encontrar varias fotos de sus familiares y parte de la historia de que vivió Carrillo Puerto en la época de más o menos de la término de la revolución. También puedes encontrar un poco de historia de Motul, de cómo inició Motul, y también pues algunos cuadros de haciendas henequeneras que se encuentran en la parte de atrás. Y, pues, sí. Perfecto, muchas gracias, Miguel. Pues aquí está, usted puede venir después de desayunar y caminar por el mercado, solo cruza unos cuantos pasos. Se encuentra con la biblioteca de Felipe Carrillo Puerto. Muy interesante. Un saludo, Noti Mañoso. ¿Cuál es su nombre, señora? ¿Su nombre? Gertrudis. ¿Hace cuánto trabaja acá en el mercado? Más de 30 años. Más de 30 años. ¿Dedicada a lo mismo, los dulces? Dulces, plantas. Dulces y plantas. ¿Qué dulces vende? Tenemos cremitas de coco, pastelitos de camote, atropellado, cocada. ¿Y desde qué hora la podemos encontrar acá? ¿8? 8 de la mañana, ¿hasta qué horas? La 1, besito. Ok, doña Gertrudis, ¿verdad? Para Notimañoso, Jorge Canto, con doña Gertrudis. Seguimos aquí en Motul, estamos en el mercado, en la parte de abajo de los restaurantes. Estamos con María Alejandra, que aquí, si como pueden ver, tienen verdura fresca, tienen rábano, tienen cilantro, tienen lechuga. Creo que este es chile en salsas, ¿es habanero? No, es chile seco, chile rojo. Chile seco, chile rojo para una buena chicharrita ahí en Mérida. Y también para los huevos estrellados, mejor con puerco. Y cuando usted venga, traiga a su esposa para que se divierta aquí. Hay muchos lugares para comprar. Este es un lugar especial, limpio, muy servido, por supuesto. También tenemos dulces regionales, verdura fresca. Y esto es para Notimañoso. Y estamos aquí con Heidi. Aquí, por lo que usted puede ver, estamos bien surtidos. ¿Qué es lo que nos ofreces, Heidi? Pues acá tenemos de todo un poco. Tenemos fruta, verdura, pecados para la cochinita, el reino blanco, el negro. Cuando ustedes gusten, estamos para servirles acá. Muchas gracias, Heidi. Pues hermano, cuando traigas a tu esposa, mira, puede aprovechar las compras aquí. Todo saludable, todo limpio, higiénico, para un buen frijol con puerco, un huevo motuleño, ¿por qué no? Lo puedes intentar hacer en tu casa. Saludos desde el mercado de Motul. ¿Qué tal, amigos de Tibayoso? Buenos días, estamos en el mismísimo mercado de Motul y nos encontramos con Dalia y con Yolanda, en los tradicionados polcancitos de a peso, así le digo yo, polcancitos de a peso. ¿Hace cuántos años los están preparando? 15 años llevan acá. ¿Qué es esto? Es frijol blanco. ¿Ibe? No, es frijol. Alubias. Alubias. Son alubias, cilantro, cebollina y pepita molida. Oh, es el secreto. ¿Desde qué horas están acá? 5 de la mañana. ¿De la mañana? ¿Hasta qué horas? ¿Hasta que llegaste? Ya no hay nada, gracias a Dios, señor. ¿Cómo se llama usted? A ver. Lorenzo. ¿Usted comenzó con esta tradición, Lorenzo? Sí. ¿Hace cuántos años? 15 años. 15 años también. Perfecto, amigo, de Notimañoso, aquí en el mismísimo mercado de Motul, en los tradicionales polcancitos, para ustedes. Perdón. ¿Por qué? ¿Qué necesitas? ¿Qué? ¿Quién es la?